Shall we begin? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al ático una vez más. Esta vez me vengo yo con una bonita historia desintoxicante, pero que no deja de ser como agridulce, como bittersweet, que dicen los ingleses, ¿no? Y es que este falso Rockefeller, o también llamado Crockefeller, vivió una vida a raíz a partir de los 17 años en la que el titular era ¿Cómo fingir? que soy parte de la familia más rica del mundo. Véase los Rockefeller. Y aquí viene la parte que no le debió gustar nada, porque en agosto del 2013, Christian Gerhard Reiter, que es así como se llama para dejarte la vida en la pronunciación, pues eh, fue condenado a un mínimo de 27 años de cárcel por asesinar a su casero John Sohus en Los Ángeles. Pero espérate, que porque no reunieron suficientes pruebas, porque si no, también le acusan de haber asesinado a su primera esposa. La historia realmente tiene miga y es escalofriante. Como veis, eh, este hombre decidió, eh, decidió hacerse cargo de su propia defensa, lo cual significa que tenía un enorme grado de, de psicopatía, pero también de inteligencia, no lo podemos negar. Bueno, pues este hombre. Eh, de nombre impronunciable, como eh, acabo de decir, pasó por varias identidades, pero él tomó la decisión de ser alguien en la vida con 17 años, cuando una familia de norteamericanos que estaba de viaje por Alemania, pues cruzó su destino con Crokefeller, Christian Gerhard Reiter, ¿vale? Y mira tú por dónde, en esos, en esos días, él decide... Él decide montárselo de manera que se compra un billete para Estados Unidos, concretamente Los Ángeles, California, con la excusa de un viaje de estudios, un viaje de idiomas y eh, vivir con una familia, con esta familia en cuestión. Estamos hablando de los años 80. Bueno, pues al poco tiempo. Este bávaro que nació en 1961, es decir, tiene 53 en la actualidad. Eh, nació en el seno de una familia absolutamente humilde, normal y corriente. El padre era pintor y la madre era una costurera. Así es que, sin embargo, la pareja eh, que le acogió en los Estados Unidos finalmente le dio boleta. Así es que, tras la expulsión de la casa, pues eh, ya cambió sutilmente de nombre y se hacía llamar Chris Gerhard. Después se matriculó en la Universidad de Wisconsin y se casó con una muchacha de 22 años que el único objetivo obtener la Carta Verde o el documento que permite a los extranjeros vivir y trabajar en los Estados Unidos. Pero al día siguiente del matrimonio abandonó a su mujer y se fue a California porque quería hacerse un hueco en el mundo del espectáculo. O sea, realmente todavía no tenía muy claro dónde iba a pegar el golpe definitivo. Ya estando en California, se hizo pasar por un varón inglés llamado Christopher Chichester. Este es otro de sus nombres falsos e identidades falsas. Allí decía que era un familiar lejano de la Reina de Inglaterra y de Lord Montbatten, y que era amigo de George Lucas, y así un sinfín de fantasías. Allí fue donde se alojó en una casa de huéspedes. Y eh, consiguió ganarse a los propietarios, que después aparecería muerto nueve años después John Sohus y su, y su mujer y su mujer Linda. Seguramente estos dos, este matrimonio descubriría eh, un poco la falsa identidad y los engaños del alemán, y esta pareja sorprendentemente desapareció. El alemán huyó, se cambió de nombre de nuevo y eh, le perdieron el rastro hasta que en 1994 se encontraron los restos de este hombre del casero John Sohus en el patio de su casa. Pero es que ya para entonces Gerhard Reiter ya no era Chichester, ya pasó a ser el adinerado elegante y cautivador Clark Rockefeller. Y aquí es donde empezó el comienzo del fin. A pesar de que parecía que se había lanzado al absoluto estrellato y se estaba forrando, pues fue todo lo contrario. La historia que contaba es que sus padres habían muerto en un accidente de tráfico y esta historieta se la debió creer a pies juntillas la señora incauta, por otra parte, que eh, se lo creyó y se casó con él. No era ninguna cajera de la Aldi, por ejemplo, con todos los respetos, por supuesto sino que esta señora, Sandra Bros, era una alta ejecutiva de una consultora importante, la McKinsey, y estaba licenciada en la Universidad de Stanford y la Harvard Business School. Es decir, que el impostor había logrado por fin llegar a lo más alto, eso sí, con el dinero de su mujer, porque él eh, lo único que hacía era estafar. Además, parece ser encima que quien gestionaba eh, los, dineros de, los dineros familiares era él. O sea, tenía poderío absoluto. Por aquellos años fue cuando conoció a un tal Walter Kirn, que hoy, me refiero actualmente, ha escrito un libro hablando sobre su amistad con Rockefeller, en la que declara que durante diez años que duró su amistad, en ningún momento sospechó que era un auténtico caradura, una, un auténtico estafador. Este hombre presumía de contar con información privilegiada, me refiero a Clark Rockefeller, a Rockefeller, igual hablaba de la reina que el príncipe de Gales que de Lady D y de, del, del asesinato de Lady D, al que le daba todo el crédito de haber sido un asesinato, un plot concebido por eh, la casa real británica. Con esta señora, con Sandra Bros, llegó a tener una hija a la que, por supuesto, apellidaron Rockefeller. Pero la señora llegó un momento en que le debió dar en la nariz que su marido de repente que no conocía para nada al señor con el que compartía la elevada economía familiar. De manera que no solamente le pidió el divorcio, sino que además contrató a un detective privado, que fue el que descubrió, lógicamente, la impostura de nuestro amigo Croque. Entonces pidió el divorcio, como digo, y cambió también el nombre de la hija. Pero, pero. A pesar de que habían llegado incluso a un acuerdo en 2008 para que el, el croque visitara a la hija, lo que hizo fue secuestrarla. Así es que eh, la policía le siguió el rastro y un mes después fue detenido. Se había comprado un apartamento en Baltimore con un nombre nuevo, además otro más, pero en esta ocasión no pudo desarrollar una nueva identidad. Porque la policía descubrió que las huellas de Croque coincidían con las que encontraron en el cuerpo de John Sohus, su casero de Los Ángeles, que apareció nueve años después enterrado en el jardín de su casa. Así es que finalmente su aventura, que duró 30 años, nada más y nada menos, haciéndose pasar por un multimillonario influyente, excéntrico y encantador. Acabó precisamente por lo único verdadero que había en su vida, su hija, a la que terminó secuestrando en Boston durante uno de los viajes, tres al año, que el juez le concedió tras el divorcio que solicitó su mujer, su exmujer. Cuando la secuestró en Boston, lo primero que hicieron las autoridades fue buscar a Clark Rockefeller en las bases de datos de la nación, pero no aparece por ningún sitio, no tenía licencia de conducir, su esposa no sabía su número de seguridad social, sus tarjetas de crédito estaban a nombre de ella y por supuesto, los miembros de la familia Rockefeller negaron cualquier nexo de unión con el fugitivo, este hombre literalmente no existía. Shall we begin? Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al ático una vez más. Esta vez me vengo yo con una bonita historia desintoxicante, pero que no deja de ser como agridulce, como bittersweet, que dicen los ingleses, ¿no? Y es que este falso Rockefeller, o también llamado Crockefeller, vivió una vida a raíz a partir de los 17 años en la que el titular era ¿Cómo fingir? que soy parte de la familia más rica del mundo. Véase los Rockefeller. Y aquí viene la parte que no le debió gustar nada, porque en agosto del 2013, Christian Gerhard Reiter, que es así como se llama, para dejarte la vida en la pronunciación, pues, eh, fue condenado a un mínimo de 27 años de cárcel por asesinar a su casero John Sojus en Los Ángeles. Pero espérate que porque no reunieron suficientes pruebas, porque si no, también le acusan de haber asesinado a su primera esposa. La historia realmente tiene miga y es escalofriante. Como veis, eh, este hombre decidió, eh, decidió hacerse cargo de su propia defensa, lo cual significa que tenía un enorme grado de, de psicopatía, pero también de inteligencia, no lo podemos negar. Bueno, pues este hombre. Eh, de nombre impronunciable, como eh, acabo de decir, pasó por varias identidades, pero él tomó la decisión de ser alguien en la vida con 17 años, cuando una familia de norteamericanos que estaba de viaje por Alemania, pues cruzó su destino con Crokefeller, Christian Gerhard Reiter, ¿vale? Y mira tú por dónde, en esos, en esos días, él decide... Él decide montárselo de manera que se compra un billete para Estados Unidos, concretamente Los Ángeles, California, con la excusa de un viaje de estudios, un viaje de idiomas y eh, vivir con una familia, con esta familia en cuestión. Estamos hablando de los años 80. Bueno, pues al poco tiempo. Este bávaro que nació en 1961, es decir, tiene 53 en la actualidad, eh, nació en el seno de una familia absolutamente humilde, normal y corriente. El padre era pintor y la madre era una costurera. Así es que, sin embargo, la pareja eh, que le acogió en los Estados Unidos finalmente le dio boleta. Así es que, tras la expulsión de la casa, pues eh, ya cambió sutilmente de nombre y se hacía llamar Chris Gerhardt. Después se matriculó en la Universidad de Wisconsin y se casó con una muchacha de 22 años llamada Economía Familiar. De manera que no solamente le pidió el divorcio, sino que además contrató a un detective privado, que fue el que descubrió, lógicamente, la impostura de nuestro amigo Croque. Entonces pidió el divorcio, como digo, y cambió también el nombre de la hija. Pero, pero. A pesar de que habían llegado incluso a un acuerdo en 2008 para que el, el croque visitara a la hija, lo que hizo fue secuestrarla. Así es que eh, la policía le siguió el rastro y un mes después fue detenido. Se había comprado un apartamento en Baltimore con un nombre nuevo, además otro más, pero en esta ocasión no pudo desarrollar una nueva identidad. Porque la policía descubrió que las huellas de Croquet coincidían con las que encontraron en el cuerpo de John Sohus, su casero de Los Ángeles, que apareció nueve años después enterrado en el jardín de su casa. Así es que finalmente su aventura, que duró 30 años, nada más y nada menos, haciéndose pasar por un multimillonario influyente, excéntrico y encantador. Acabó precisamente por lo único verdadero que había en su vida, su hija, a la que terminó secuestrando en Boston durante uno de los viajes, tres al año, que el juez le concedió tras el divorcio que solicitó su mujer, su exmujer. Cuando la secuestró en Boston, lo primero que hicieron las autoridades fue buscar a Clark Rockefeller en las bases de datos de la nación, pero no aparece por ningún sitio. No tenía licencia de conducir. Su esposa no sabía su número de seguridad. Habían muerto en un accidente de tráfico. Y esta historieta se la debió creer a pies juntillas la señora, incauta, por otra parte, que eh, se lo creyó y se casó con él. No era ninguna cajera de la Aldi, por ejemplo, con todos los respetos, por supuesto sino que esta señora, Sandra Bros, era una alta ejecutiva de una consultora importante, la McKinsey, y estaba licenciada en la Universidad de Stanford y la Harvard Business School. Es decir, que el impostor había logrado por fin llegar a lo más alto, eso sí, con el dinero de su mujer, porque él eh, lo único que hacía era estafar. Además, parece ser encima que quien gestionaba eh, los, dineros de, los dineros familiares era él. O sea, tenía poderío absoluto. Por aquellos años fue cuando conoció a un tal Walter Kirn, que hoy, me refiero actualmente, ha escrito un libro hablando sobre su amistad con Crockefeller, en la que declara que durante diez años que duró su amistad, en ningún momento sospechó que era un auténtico caradura, una, un auténtico estafador. Este hombre presumía de contar con información privilegiada, me refiero a Clark Rockefeller, a Rockefeller, igual hablaba de la reina que el príncipe de Gales, que de Lady d y del, del asesinato de Lady D, al que le daba todo el crédito de haber sido un asesinato, un plot concebido por eh, la Casa Real Británica. Con esta señora, con Sandra Bros, llegó a tener una hija a la que, por supuesto, apellidaron Rockefeller. Pero la señora llegó un momento en que le debió dar en la nariz que su marido de repente que no conocía para nada al señor con el que compartía la L. El único objetivo era obtener la Carta Verde o el documento que permite a los extranjeros vivir y trabajar en los Estados Unidos. Pero al día siguiente del matrimonio abandonó a su mujer y se fue a California porque quería hacerse un hueco en el mundo del espectáculo. O sea, realmente todavía no tenía muy claro dónde iba a pegar el golpe definitivo. Ya estando en California, se hizo pasar por un varón inglés llamado Christopher Chichester. Este es otro de sus nombres falsos e identidades falsas. Allí decía que era un familiar lejano de la Reina de Inglaterra y de Lord Mountbatten, y que era amigo de George Lucas, y así un sinfín de fantasías. Allí fue donde se alojó en una casa de huéspedes y eh, consiguió ganarse a los propietarios, que después aparecería muerto nueve años después John Sohus y su, y su mujer y su mujer Linda. Seguramente estos dos, este matrimonio descubriría eh, un poco la falsa identidad y los engaños del alemán y esta pareja sorprendentemente desapareció. El alemán yo se cambió de nombre de nuevo y uh, le perdieron el rastro. Hasta que en 1994 se encontraron los restos de este hombre del casero John Sohus en el patio de su casa. Pero es que ya para entonces Gerhard Reiter ya no era Chichester. Ya pasó a ser el adinerado, elegante y cautivador Clark Rockefeller. Y aquí es donde empezó el comienzo del fin. A pesar de que parecía que se había lanzado al absoluto estrellato y se estaba forrando, pues fue todo lo contrario. La historia que contaba es que sus